Pues ya estaría, se acabó el culebrón. Jules Koundé es nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. Empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo que le va a encantar a la gente del Barça, porque está muy próximo a hacerse oficial, si no es oficial ya cuando estoy subiendo este vídeo, que se va a hacer oficial hoy mismo, el fichaje de Jules Koundé por el Barça. Ya lo avanzó ayer Fabrizio Romano mientras estábamos en directo The All Here We Go. Todo el mundo ya dice que ya está hecho, que simplemente falta el comunicado oficial, que repito, será hoy, no sé a qué hora, igual cuando esté viendo este vídeo ya es oficial o no, entonces lo voy a dar ya por oficial porque no hay marcha atrás ya aquí. Ya sabéis que cuando da el All Here We Go Fabrizio Romano no hay fallo, así que... Chicos, Jules Koundé se marcha al FC Barcelona por 50 millones más 10 en variables. Depende de qué fuente leas, también son 50 más 10 en variables o son 50 más 5 en variables. Por ejemplo, L'Equipe ha dado 50 más 5. Entonces, no sé yo si serán 55, 60, no tengo ni idea. Pero bueno, 50 fijos al fin y al cabo, más 10 o 5 en variables, que al fin y al cabo nos van ni nos vienen esas cifras en variables porque no sabemos si se van a cumplir o no. Entonces, 50 fijos. Lo cual, pues bueno, deja un poco más todavía en entredicho la oferta, la hipotética oferta del Chelsea, esa que había de 65 millones. A mí me extrañaría mucho que el Sevilla rechazase 65 millones y aceptase 50 del Barça. Me parecería muy raro. Si es así, yo creo que una explicación se lo deberían de dársela a la gente del Sevilla, porque no es normal que el año pasado al Madrid y al Sevilla, al Madrid y al Chelsea le pidieses la cláusula de 90 millones y este verano se lo vendas al Barça por 50. Es algo raro, es algo muy raro, de hecho. Entonces, no sé yo si realmente he leído hoy mismo, esta mañana, que hablaban de que igual los agentes y tal habían encarecido el precio de Koundé por el Barça, simulando una oferta del Sevilla, que no, o sea, del Chelsea, perdón, que nunca habría llegado. Porque a Tuchel le entrevistaron hace 2 días y dijo que Koundé no era objetivo porque la estatura del futbolista no le gustaba para un central. Entonces, yo no sé hasta qué punto es cierto o no la oferta del Chelsea, o si la ha dicho Tuchel porque ya ha visto que era imposible, o era simplemente inventos de la prensa y de los agentes, mejor dicho, para subirle el precio al Barça. Ahora, ya digo, subirle el precio al Barça a 50 millones cuando el año pasado pedían 90. Yo en el Sevilla aquí algo ha hecho mal. Es decir, no es normal que el Madrid el año pasado te quisiera fichar a Koundé y le pidieses 90 y ahora el Barça le aceptes 50. O que si este mismo verano, como están diciendo muchos, el Chelsea te ofreciese 65 millones y lo hayas rechazado y el Barça le aceptes 50. Es algo que a mí me deja un poco mosca ahí, ¿no? Es algo que a mí ni me va ni me viene, es cosa del Sevilla, ellos verán lo que hacen. Los aficionados del Sevilla son los que tienen que pedir explicaciones de por qué no han aceptado 65 y 50. Son los que tienen que decir algo. A mí ni me va ni me viene, pero la gente del Barça, perfecto, por 50 millones me llevo un central que puede ser de los mejores del mundo, tanto ahora mismo como en el futuro. Es decir, las condiciones de Koundé, ya empezamos a hablar de él, son espectaculares. Es un central rápido, es un central que va bien al corte, es un central que sabe sacar muy bien el balón, que tiene buena llegada, es un central que la verdad, que va bien por arriba también, aunque sea de una estatura no muy alta, la verdad es que remata bastante balones. Me recuerda un poco a Ramos. Ramos no era un central muy alto, pero por arriba era espectacular como iba. Y Koundé es un poco así, Koundé es como que tiene un imán en la cabeza, ¿no? En los corners y tal. Así que creo que el Barça hace muy buen fichaje con Koundé, creo que esto no hay duda, no creo que escuchéis a nadie decir que Koundé es un mal jugador o que es un mal fichaje. Yo el asterisco que le pongo ya sabéis cuál es, os lo he ido comentando durante estas últimas semanas cuando sonaba, que es un central diestro, que es un tío que como Araujo juegan por la derecha los dos, que queda a ver quién de los dos, cuando juegue en línea de 4 atrás el Barça, queda a ver quién de los dos jugará por la izquierda y quién por la derecha, porque siendo los derechos se tendrá que uno acomodar al lado izquierdo, al perfil izquierdo, y ver cómo lo hace, que no todos acaban siendo tan buenos por la izquierda como por la derecha. Hay que ver esa faceta de ambos, a ver cuál de los dos es capaz de ponerse en ese puesto. Aunque sí que es cierto que no hay que olvidar la posibilidad de que Xavi actúe con línea de 3 esta temporada. Siguen hablando mucho de Íñigo Martínez, aunque también es cierto que hay otras fuentes que apuntan a que lo de Íñigo Martínez es de cara al año que viene cuando acabe el contrato, porque este año el Athletic le pide la cláusula al Barça, que es de 80 kilos. Y el Barça, lógicamente, no va a pagar 80 kilos por Íñigo Martínez. Pero sí que es cierto que se lo plantean para el año que viene, que acaba contrato, ya que Piqué saldría y llegaría Íñigo Martínez totalmente gratis. Es una opción que tiene ahí el Barça, o la otra opción es intentar ficharlo ahora por un módico precio. Pero, repito, el Athletic no quiere negociar, el Athletic le ha dicho que o cláusula o nada. Así que veremos a ver si Xavi pide otro central o no. Ahora mismo, en plantilla, Piqué, Araujo, Koundé, Christensen y Eric García. Si queréis sumar a los descartes que todavía no han salido, un Titi Mingueza. 7 tíos ahora mismo para 2 puestos. Vale, quitamos los descartes. 5 tíos para 2 puestos. Se me sigue haciendo bastante raro la idea esa de tantos centrales para un puesto. Hay mucha gente que dice, no, Diego, pero es que Piqué entre las lesiones, entre la edad y tal, no va a jugar nada. A mí se me hace muy raro que Piqué esta temporada no juegue nada. Sinceramente, con la jerarquía que tiene en el equipo y tal, el estatus que tiene en el equipo, se me haría muy raro no verle en el campo. Pero vamos a suponer que Piqué no cuenta para el equipo. Vale, entonces ya me cuadra más, porque se quedan 4 centrales. Se quedan Christensen y Eric García como suplentes de Araujo y de Koundé. Ahora bien, vamos a hablar de la pareja Koundé-Araujo. Son 2 de los mejores centrales de la liga. Junto a Militao y Álava, es que no hay un central mejor en la liga. Estaba Diego Carlos, que estaba muy bien, pero... para mí Koundé era mejor que Diego Carlos. Creo que el Barça, junto al Madrid, tiene una pareja de centrales espectacular. O sea, pero increíble. Ya digo que la única duda es cómo se acopla uno de los dos a la parte izquierda. Pero el Barça ya consigue por fin solucionar el problema que tenía la defensa, que era encontrar un central de garantías para cuando se fuese Piqué. Con Piqué no estaban notando la ausencia. O sea, en los centrales no estaban notando un problemón ahí, era más por los laterales que en los centrales donde tenía el Barça el problema, porque con Piqué y Araujo estaban sobrados, es decir, no había problema alguno, pero ahora con Koundé y Araujo, la verdad es que bastante, no mejor, porque Piqué yo creo que a día de hoy sigue siendo mejor que Koundé, pero a la larga, obviamente, Koundé te va a aguantar más años y va a tener ese nivel de Piqué, yo creo, puede llegar perfectamente al nivel de Piqué y Araujo igual, entonces... yo sinceramente creo que ahora el Barça lo que tiene que hacer es fijarse en los costados, en los carriles, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Un sustituto de Jordi Alba es más que necesario porque ya es mayor y Jordi Alba defensivamente hablando nunca ha sido gran cosa. Atacando sigue siendo uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, pero defendiendo es agua. Es decir, es como el agua, no hace nada. Entonces necesita alguien por la parte izquierda y otro por la parte derecha porque Sergiño Dest, defensivamente hablando, es como Jordi Alba, es que es un cero a la izquierda. Entonces, básicamente el Barça lo que tiene que intentar ahora mismo, lo que queda de mercado, que le queda muchísimo de mercado, es que también hay que poner en valor esto, es que el Barça ha hecho ya todos los fichajes en julio. Es decir, falta todo el mes de agosto. Y todo el mes de agosto para Azpilicueta y Marcos Alonso. Tiene pinta. ¿Qué pasa? Que hablan de que hay gente que dice que van a poder hacer esas 2 operaciones, o por lo menos una, y hay otros que dicen, el Chelsea no te va a vender a Azpilicueta y a Marcos Alonso después de la que le has liado con Rafinha y con Koundé. A ver, todo depende de lo rencoroso que sea el nuevo dueño del Chelsea. No lo conozco, si fuera Abramovich os podría decir, pues mira, sí, no, tal. Con Abramovich yo creo que no hubiera habido manera. Abramovich no hubiera sacado a Azpilicueta y a Marcos Alonso después de la que la ha liado. Con el nuevo dueño del Chelsea hay que verlo. Hay que ver a ver cómo es ese señor, si va a estar dispuesto a negociar o no. También es cierto que, claro, el Chelsea al no poder fichar a Koundé no puede soltar a Azpilicueta así como así, porque es un jugador que sirve como de central, tanto de central como de lateral. Entonces no creo que hasta que no tengan un sustituto no creo que suelten a Azpilicueta así como así, y menos al Barça después de la que la ha liado. Creo, es lo más razonable, lo más ético, es que pase eso, que hasta que no tenga un sustituto, por lo menos no acepte negociar con el Barça encima, que es el que le ha liado todo esta. Depende. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo el Barça lo tiene ya prácticamente el mercado cerrado. Solo falta las salidas, que es lo más importante. Y luego la inscripción de jugadores. Ayer hablamos de que Ter Stegen se podría poner a la venta en caso de que De Jong no salga. Sigue estando el rumor ahí de lo de Ter Stegen. Lo que pasa es que, claro, si se activa la tercera palanca, creo que no tendría ya sentido vender a ningún jugador, porque sí que es cierto que el límite salarial se te dispara muchísimo aunque active la tercera palanca, pero podrías inscribir ya a los jugadores. Ya otra cosa es que puedas vender el día de mañana a algún jugador, vale, pero ahora mismo activando la tercera palanca, problema solucionado de inscripción de jugadores, es decir, tampoco va mucho más allá. Claro, el problema de la tercera palanca es que es el 49% de BLM, entonces si lo puedes evitar, mejor. Ya vas a perder mucho dinero el día de mañana con este 25% de los derechos televisivos que has vendido. Pero es que también como actives el 49% BLM... ostras, es que se te va bastante pasta el día de mañana y te obliga... es que te obliga... si ya estás obligado a ganar tanto Liga como Champions, o una de las dos por lo menos este año y el que viene, como actives lo de BLM es o ganas las dos cosas o estás en la mierdísima. Es decir... He leído, por ejemplo, hoy un artículo de unos economistas y tal en... No me acuerdo en qué diario era. No me acuerdo el diario al que era, lo he visto por Twitter y he entrado a verlo. Y claro, daban un poco la visión que os decía yo estas semanas atrás, que Laporta está jugando su futuro a una carta, es decir, a la carta de ganar. Si no ganas, en unos años el Barça se puede convertir en una sociedad anónima deportiva. Estilo Bayern, yo creo que sería lo mejor, lo más ideal, que es el 50% de... Que el 50% del club lo gestione en ellos y el otro 50% que lo gestione una empresa, véase Qatar, véase... Yo qué sé... como el City, Etihad o lo que sea, pero o Fly Emirates o lo que sea, pero por lo menos mantener el 50% del club. Pero si no ganas títulos es lo que va a estar obligado al Barça, porque no le va a quedar otra, no le va a quedar de dónde tirar. Ya han activado las palancas, ya han activado todo, es decir, tienen que ganar títulos y están obligados. Ahora bien, ¿será capaz este Barça de aguantar esa presión de tenemos que ganar sí o sí? Ya no solo por el hecho de ganar, que siempre mola la afición y tal, sino es que ahora están obligados, porque si no se endeudan más y tienen que convertirse en una sociedad anónima deportiva. Entonces, ¿sabrán aguantar esa presión? Es lo que me queda por, ver. Y es que hasta dentro de unos años no podremos decir si esto que ha hecho Laporta está bien o está mal. Para muchos es arriesgado. Bueno, para muchos, yo creo que para todo el mundo lo ve como arriesgado, porque es que es eso, es que o ganas títulos o estás jodido. Es así de fácil la ecuación. Entonces, para muchos está bien lo que está haciendo Laporta de reforzar al equipo a cuenta de arriesgarse a que el equipo se vaya a la mierda, a que el club, como club, se convierta en una sociedad anónima deportiva. Y para otros igual habrían visto mejor otras maneras, como vender activos, por ejemplo vender a Ansu Fati, vender a Pedri y tal, con tal de salir de la crisis y fichar otras cosas no tan costosas. Cada uno tiene su visión. Al fin y al cabo, ganadores y perdedores lo veremos en 2 años, quiénes son los ganadores y perdedores. No me refiero de títulos, sino de esta estrategia. Es decir, ¿habrá ganado Laporta? En 2 años lo veremos. ¿Habrá perdido? Lo mismo, en 2 años lo veremos. Así que nada, por aquí dejo el vídeo, chicos. Enhorabuena a los culés por este fichaje, por este fichajazo, porque junto a Lewandowski creo que son los mejores fichajes. El de Rafinha era un poco más opcional, pero... Y ha sido más caro que Lewandowski, más caro que Koundé, la verdad, al fin y al cabo. Pero creo que el de Koundé y el de Lewandowski le da un salto al equipo abismal, pero abismal. Entonces, ahora sí que sí, el Barça no tiene excusas. El Barça este año puede luchar por todo, por el triplete perfectamente. Queda ver cómo encajan todas las piezas, porque cuando llegan nuevas piezas al club... Y hay muchas nuevas piezas, a ver cómo complementa hasta todas. Entonces, nada, chicos, se va acabando el mercado del Barça. Ya solamente queda Azpilicueta, Marcos Alonso. Y bueno, si sale De Jong, igual Bernardo Silva. Veremos a ver. Chicos, si os ha gustado el vídeo, un like se agradece. Suscribiros al canal, comentad qué os ha parecido. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.